Resulta de que Bad Bunny no se encuentra feliz, no se encuentra contento, porque han estado utilizando su voz. Así es, ya saben que con el tema de la inteligencia artificial, cada día no solamente personas de trabajos tradicionales pierden su empleo, pero al parecer artistas también. Y evidentemente esto lo, esto es, lo digo de manera exagerada, pero es que Bad Bunny se encuentra furioso porque le han robado su voz. Le han robado su voz, han utilizado inteligencia artificial para eh, crear una canción con su voz, básicamente. Y este track en cuestión se llama Demo 5 Nostalgia, donde al parecer también tendría voces de Daddy Yankee y Justin Bieber. Um, yo la verdad es que... Uh, me gustaría poner un poco del track, pero es que no sé si pueda por tema de copyright, pero uh, est esto, es esto es lo que escribió Bad Bunny, ¿no? Hay gente con la que me entiendo y gente con la que no. Hay gente con la que conecto y gente con la que no. Si a ustedes les gusta esa de canción que está viral en TikTok, sálganse de este grupo ahora mismo. Ustedes no merecen ser mis amigos y por eso, mis y por eso mismo hice el nuevo disco para deshacerme de gente así. Así que, chuchu, fuera. Charros, Dios mío, no los quiero en la gira tampoco. Uh, aquí está el disco, es que no lo quiero poner, o sea, igual viene y, 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 me, y me dan copyright por, por, porque es babón, ¿no? Pero um, fue producida por un chileno con inteligencia artificial. Um, si bien es cierto, ¿no? De que... Los artistas cada vez más eh, se, se ven en una posición muy fea porque ahora eh, con el avance de la inteligencia artificial cada vez más eh, es más real la voz. Déjenme ver y escucho un poquito, a ver. Un segundo, a, a ver si escucho un poquito. Igual, a ver, es inteligencia artificial. En teoría no debería haber copyright por esto, pero a ver, vamos a jugárnosla, vamos a jugárnosla. A ver qué tal. Pero no puedo diferenciarlo. Si esta es la, el tema en cuestión, no puedo diferenciarlo. Es increíble. Y la pregunta aquí es: la pregunta aquí es. ¿Para qué hacer más canciones si puedo hacer un tema con inteligencia artificial, quedarme en mi casa, ganar millones, hacer giras y ya? Pero claro, se pierde lo bonito de, de la creación, ¿no? Eh, del arte, de, de ser artista, de ser cantante, de ser músico, se pierde eso, pero es que... La tecnología existe para hacernos la vida más fácil a los seres humanos y, y esta es una de ellas. Y, y, y les digo, yo no puedo diferenciar de que esto sea un robot o sea Bad Bunny. Oh, es el mismo Bad Bunny. Para hacer inteligencia artificial no está nada mal. No, 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 es, es un temazo. Es un temazo, es un temazo. Digo, no me gusta su música, pero en TikTok me sale en 5 de cada 6 veces en el... No, no, y, a ver, yo no soy muy seguidor de Bad Bunny tampoco, pero este es un temazo. ¿Seguimos vivos en YouTube? Sí, ¿no? Seguimos, segu seguimos vivos en YouTube. Uh, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Es, es, es un temazo. Hay que decirlo, es un temazo. El, el más que nada el ritmo. Lo que tiene de bonito el reggaetón es el ritmo pegajoso del baile. Eh, o sea, de, 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 del bailar y eso. El perreo no. Eh, el perreo es asqueroso, en mi opinión. El perreo es de los peores bailes que se hizo. Pero de, de que es tan pegajoso que te, que te da ganas de bailar, ¿no? O sea, así. Un baile así. Chill. Pero eso de perreo no. Eso terrible. Pero no, no sé, a ver, yo lo entiendo a, a Benito, ¿no? O sea, hay que entenderlo, el tipo se siente como que, oye, pero esto qué es, yo no, yo no he hecho esto. Entonces, hay gente que lo habrá escuchado y no tendrá idea si realmente es Baldoni o no, pero, <coughs> perdón, pero... Yo, yo creo que él no puede culpar a sus seguidores de que le guste el tema, porque el tema está muy bueno. El, el problema es que hay que respetarlo y, y entender de qué <laughs> pasa pues, eso. Entonces la pregunta sería, atacar esto o usarlo a tu favor. Y ya que está creado, ya que está creado, te comunicas con la persona y le dices eh, 90-10. Dame un 90-10 o un 90-20 eh, o, o, o no sé, o un 95-5, pero dame, dame mi 95% y un 5% de las ganancias de ese tema. Eh, no sé, o sea, porque es que, claro, esto, esto es como la piratería, básicamente. Esto es como que piratear algo. Entonces, la piratería siempre es mala, sin más. Hay que verlo como piratería, sin más. Hay que ver si el muchacho está haciendo dinero con esto o no. Ese sería el tema. Si es un fan de Bad Bunny, que... Quiso experimentar con esto. Yo creo que debería tirar el tema, ¿no? Yo creo que debe, si a Bad Bunny no le gustó, yo creo que si el men es fan de Bad Bunny, debería tirar el tema. Eh, no sé si está en YouTube. No sé si está en YouTube. Eh, Bad Bunny. Ay. No, creo que ya no está el tema, ¿no? Creo que, creo que creo que no está el tema ya. Creo que lo han quitado. O oh, es este, es este, es este. Flow GPT, es este. Es este. Es este. Es, este es el tema del cual se queja Bad Bunny. Hace un mes, un millón cuatro vistas. Flow GPT lo ha vuelto a hacer. What the fuck, eso suena genial. Pero mi pregunta es, Bad Bunny, si está utilizando tu voz, ¿por qué no mandas un claim? ¿Por qué no, porque esto sigue arriba? O sea, si tanto le molesta... ¿Por qué ha dejado el video arriba y no lo quita, sabes? O sea, él, él, él debería hacer un claim: que YouTube quite esto y, y de esa manera, pues ya, les, ¿no? O, o, o es que hay un vacío legal con la inteligencia artificial y esto es legal. Yo tendría que informarme un poco más porque no tengo idea. Ni a Bad Bunny le gusta a Bad Bunny. Claro, finalmente te lo expropias. El pana chileno dudo que se haya registrado esa canción. Checa el mensaje de Instagram. El perfil del pana flojevede eh, que te explica todo acerca de esa canción. A ver. Instagram. Es, es en este canal, supongo, ¿no? O el TikTok. A ver. A ver, a ver, a ver. Interesante, interesante, interesante. A ver. lo añadas a los perfecto, perfecto, claro que sí. Sí, está quedando está quedando está quedando joya. Está quedando joya. A ver, se llama Maur Mauriceo, Mauriceo se llama el muchacho. Respuesta a Cholucón, una locura todo en serio, aguante GPT. que no nos pare nadie. ¿Por qué te la bajó Bad Bunny si no tiene los derechos? Uh, a ver, esto está muy complejo. Esto está muy complejo. Vamos, vamos, es, es un, claro, es un tema de... Hay que ver si hay vacíos legales y demás, porque aquí está. El tema aquí está, tiene un mes y, y ahí está. Y el main sigue sacando temas. El main sigue sacando temas, pero el canal no está monetizado. Esa es la desventaja. El canal no está monetizado. Eh, no está monetizando. Vamos a ver qué dice. Voy a a la No sé cuándo publicó ese mensaje de, en, en WhatsApp, el que se hizo tan viral, eh, criticando la canción. Empezó a palpitar el corazón así, como... Mm como una emoción, pero lo primero que hice fue ir a meterme a Spotify y a Apple Music a ver si las canciones todavía estaban ahí en Spotify todavía están ahí pero en Apple Music, mágicamente, al mismo tiempo que comentó eso en Whatsapp desapareció el Demo 5 ¡Uh! y hoy desapareció todo el perfil de Frogbt de Apple Music y probablemente durante estos días desaparezca Spotify igual, así que si desaparece... Sí, sí está. es lo sí. No me estoy quejando ni nada de algo que yo veía venir Perfecto. Sí, esto se viralizaba mucho. Perfecto, perfecto, exacto. Era lo que yo estaba buscando, así que, nada, empezó la guerra. Pero uno ingenioso. Empezó la guerra? Mm. No siempre sale. La industria, es el industria, el poder de influencias. No tiene ninguna razón legal para bajar las canciones. Yo... Uh, es que uh, yo tengo las canciones registradas en propiedad intelectual. Ya, yeah, pero es, 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 es mi voz, ¿sabes? Pero tú como argumento puedes decir... Eh, no, no es tu voz. Es la de un robot. Que se parece a la tuya. Es, es tu, oh my God, esto yo está rico. Con la ocasión de registrar en propiedad intelectual. Así que yo podría alegar si quisiera. Pero el tema de la influencia de bien heavy, especialmente en la industria musical. No, y no solo eso, sino que el dinero que, si te lleva a juicio, el dinero que te vas a gastar, no creo que... Uf. Y esto no creo que valga la pena. Deja Anotar lo que yo vengo diciendo hace mucho rato: que hay un monopolio, que hay gente que hace lo que no, quiere. bro. pero que estés usando su voz. Que hay gente que quiere mantener su elite. Y nada, pues. A ver, que... a ver, yo lo que haría es esto. Creaste esta canción, ok, vamos a llegar a un acuerdo: 70% para mí, 30% para ti. Sigo usando mi voz y crea más temas, lo mismo. Yo gano dinero, él gana dinero, eh, la gente se goza canciones mías, igual me las piden en mis conciertos, y es un ganar y ganar. Yo no sé tampoco por qué le molesta tanto Bad Bunny. Soportar. Yo, yo creo que es el tema este de, de, de no es que escribir las canciones o interpretar las canciones o crear las canciones. No, yo creo que es el tema este de, de, de que se pierde lo artístico. Gente, y sigue trabajando. El detalle es que no está sacando nada de réditos a cambio. Bueno, eso creo. Si lo subió a Apple Music y lo subió a Spotify, creo que algo de dinero ha hecho. Creo, creo. Pero yo feliz. Ha sido un día heavy. ¿Verdad? Ha sido un día surreal. Estoy viviendo algo que siempre esperé, que juraba que estaba preparadísimo, pero no, nadie está preparado. Bro, yo no estaba preparado para las funas de Ibai, para las funas de, de Bolivia y para la funa de Spring. Yo no estaba preparado, pero hay que estarlo y aquí estoy dando la cara. Aquí estoy dando la cara. Para tanta presión. En un momento me puse a temblar, así como eh, quiero aclarar una cosa. Sí. Hay mucha gente todavía que cree que uno crea como de verdad un robot que le pones una... Indicación y te hace la canción de quien tú quieras. No, señores, no es tan sencillo. ¿De verdad ustedes creen que si existiera algo así, no estaría lleno de demos 5? Uh, lo que pasa es que no hay muchos productores musicales con la tecnología para hacer eso. O el conocimiento para hacer eso, porque hay que estudiar. Hay que estudiarlo. Demos 4. sea, qué junte, weón. Hánselo en la cabeza. La música con IA es música hecha por un ser humano. Así como la hace Bad Bunny, así como la No, es que. No, porque. Tú la puedes producir, pero es que la voz, es, el, es la voz. Usa otra voz, vamos. Usa su nombre. Estás usando su nombre, ¿no? Está usando su nombre, ¿no? Bad Bunny en el título. Pones el nombre de Bad Bunny. No sé si eso. No, el nombre no. Creo que el nombre no tiene nada que ver, ¿no? Mmm. La Sebastián, así como la hacen todos. Solo que por lo general somos cabros que estamos aquí en una pieza. No metido en un estudio con 20 productores. A ver, bro, trabajas para eso también. Ahorra y trabaja para eso. Y con un equipo carísimo. No necesitas equipo carísimo lo has demostrado no necesitas equivocar. La única diferencia es que se ocupa una tecnología nueva que es un filtro en la voz yeah. que imita timbres de voz, pero imita solo los timbres de voz, no oh. imita el flow, <laughs> el flow. A ver, el flow lo imitas tú, no la IA sino tú, okay. Uno tiene que imitarlo cantando. Exacto. Acento, Así que tan fácil no sí, es. Sí, es, es imitar, igual es imitar, ¿no? Entonces es como que un imitador de Bad Bunny. Se puede... pero es que hasta un imitador Uh, mm. Saludos a todos, cariños y gracias por el apoyo, de verdad. Se agradece mucho. ¿Hay subtítulos? Eh? No empecemos con los chistes a mis hermanos chilenos, que quiero mucho a los chilenos. Quiero, aunque, aunque hermanos chilenos, cuidado. Eh, el tema ese con los venezolanos en Chile, cuidado, que parece que hay discriminación. No sé, parece. ¿Qué pasa, Chile? A ver, que una persona tampoco representa a todos. No las representa. Pero sí, eh, no tengo nada eh, de conocimiento legal para ver qué, qué pasaría aquí. Pero qué, eh, es lo que yo haría, te digo, bro. Me parece un temazo. Le digo al muchacho, quédate el 30%, dame el 70% y ya está. Y ya está, sigue haciendo dinero. ¿no? no pasa nada. No pasa nada. Hay que ver en cómo termina esto. Hay que, hay que hay que ver cómo termina esto. Ay, ay, ay. Hay que hay que, hay que ver, hay que ver, hay que ver cómo, cómo termina esto. Interesante, muy interesante. La wea fome, cuidado. La wea fome RQ. Creo que no puedo decir eso, ¿no? Ya la reputación de Bad Bunny está por los suelos, bro. Es que bro, eres, eres ya, o sea, no tienes todo en la vida, man. No tienes todo, o sea, este men, o sea, que, por qué no ayudarlo? O sea, dale un 70-30, quédate tú con el 70 porque claramente te está imitando, está usando tu nombre, pero o sea, no creo que tenga la mala intención del mundo. O sea, eso es lo que, o sea, eso es lo que yo haría, ¿no? Igual me van a funerar a los fans de Bad Bunny porque a él no le gusta y yo dije que yo, lo que yo haría, ¿no? Por darle una opinión, porque. <laughs>